Buenos días, vamos a hablar de la historia secreta de la usura. La usura. Todos los modos de hacer dinero, de todos los modos existentes, la usura es el más antinatural. Parece ser que Aristóteles consiguió la definición perfecta de la usura. El cristianismo y concretamente el catolicismo nunca lo ha visto con buenos ojos. La práctica de la usura nunca ha sido bien vista, principalmente por evangelios como el de Lucas y el del Antiguo Testamento, o el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Lucas llegó a decir que no se debe esperar más de lo que uno da. Por consiguiente, la usura no está bien vista en las propias escrituras sagradas. La oposición a la usura parece haber sido instintiva en muchas civilizaciones y culturas diversas. La historia o el origen de esta práctica ha sido considerada inmoral en la lejana historia de la evolución social. Cuando una civilización acepta la usura como práctica comercial normal, como lo hace en estos momentos la civilización occidental, es un síntoma de dicho o un ciclo avanzado de decadencia en esa propia civilización. Vamos a hacer una serie de reflexiones históricas. Vamos a hablar, por ejemplo, de la India. Allá entre el año 2000 y el año 1200 a.C., el usurero no era muy visto. Se le llamaba Kusil. A los brahmanas, por entonces en la actualidad son los sacerdotes, la ley de guerreros, se les quedaba prohibido.